me ha tocado ver madres que se le mueren sus niños en los brazos por el frío de la noche. He llegado a ver, bueno, todo tipo de abuso, pues. Sencillamente he visto muchas personas malas que se aprovechan de la situación del migrante. No todos venimos a lo mismo, porque estamos correctamente que no todos venimos a lo mismo. Que cambien esa manera con los extranjeros, que hay muchos extranjeros que aquí pasan mucho trabajo por los papeles y que no debería ser que si uno no tiene un documento no lo reciben en una empresa a trabajar. ¿Por qué? No debería ser así. Buscan mejorar tanto su calidad de vida como su nivel de vida y también poder ser un aporte, también ayudar a su familia en el cada vez han puesto más filtros para que menos personas puedan regularizar su situación. O no por el hecho de ser extranjeros nos vayan a no hacer caso en nuestras peticiones, porque al final todos somos seres humanos y todos tenemos derechos también que se nos deben de ayudar, ¿no? Segundo, en la área de salud, área de arrendamiento de casa, todo eso. Y ahora los abusos policiales. Y la forma de vivir, la forma de actuar, la realidad en sí era distinta. Todos los aspectos hay discriminación. Además, hay que tener en consideración que muchas veces se trata de personas que están buscando nuevos horizontes, huyendo inclusive de algunas situaciones de vulnerabilidad. A ello hay que sumar situaciones vinculadas a la comunicación, el idioma, la presencia de traductores o intérpretes que hacen muchas veces indispensable la posibilidad de establecer una buena comunicación entre defensor y usuario. Es importante salientar que la Defensoría Pública tiene un papel no apenas em defesa de casos individuais, mas também na tutela coletiva de direitos e na formulação de políticas públicas de defesa da população imigrante. É muito importante estruturar nas defensorias públicas serviços especializados de atenção a pessoas migrantes, com um quadro qualificado, adaptado às suas necessidades e de preferência multilíngue. Ninguna duda cabe de la enorme trascendencia que tiene en nuestra historia contemporánea el fenómeno migratorio. Y este problema tan complejo necesita también respuestas extraordinarias y de protección integral de las personas que impacten en los derechos y en su dignidad. Es por ello que desde AIDEF hemos creado, con el apoyo del Programa Eurosocial de la Unión Europea, un modelo regional de atención a personas en situación de movilidad, que nos va a permitir orientar la forma en que las defensorías públicas de la región darán cumplimiento a las obligaciones internacionales que buscan mejorar el acceso a la justicia de este grupo especialmente vulnerable. Es una iniciativa nueva en la región que esperamos que pueda servir para generar cambios transformadores para mejorar la defensa de las personas en situación de movilidad.